un pequeño inconveniente y resulta que pues me da pena esto que está pasando acá, porque prácticamente a doña Petrona se iba, me dijeron que la iban a meter en un, así en la tierra, pues, en un hoyo, y ahora resulta que la iban a meter en un panteón de alguien que fue sepultado hace 9 años, pero todavía hay restos. Entonces ahorita tienen que sacar todo lo que hay ahí, limpiarlo para poder meter a doña Petrona ahí. Eso significa que no se prepararon con tiempo. Imagínense que si viniera un gran aguacero ahorita, ¿qué hiciéramos? En realidad, pues, es triste cuando no se pone de acuerdo entre la familia. A veces unos opinan una cosa, otros opinan otra cosa. Y eso hace que no se llegue a un acuerdo. Pues el señor de la funeraria me estaba diciendo ahorita que el problema es que todavía hay restos de la caja con los restos humanos que tiene todavía, y ahí es donde van a, o sea que ahorita van a tener que limpiar todo eso para poder introducir la caja de doña Petrona, pero no lo habían hecho, eso lo tenían que hacer en el trayecto de la mañana para que ahorita viniéramos ya solo a meter la caja y sellar con bloque y listo, pero creo que se atuvieron. Y ahora pues vamos a tener que esperar a que limpien. La buena noticia es que está diciendo desde la funeraria que ya no tiene mal olor lo que están sacando, porque ya tiene 9 años y ya no tiene mal olor, simplemente que pues hay pedazos de madera que están bien enteros todavía, me decía él. Y es triste ustedes porque, ay, de verdad que no sé ni qué pensar, pues, porque a veces quizás no es la pobreza, a veces tal vez es la dejación, pienso yo, pero aquí estamos nosotros siempre para apoyar a don Salomón, y aunque cargamos el carro cargado de material, ya que traíamos ahí bloc para la casa de un chico, pero ya no me dio tiempo ir a dejarlo porque nos llamaron. Fíjense que hoy todo el día hubo paro aquí, y ahí están las grandes cantidades de carros que van todavía para allá, porque hace como 1 hora y media se habilitó, y pues así estamos por acá. Entonces después de acá nosotros vamos a ir a dejar el blog allá de Don Chico, vamos a ir a dejar, quiero agradecerles allá a los que están apoyando a Don Chico, llevamos soleras, llevamos un quintal de hierro, cargamos unas bolsas de cemento y ahí estamos cargados con el carrito, ¿verdad? Para al salir de aquí pues tengo que ir a dejar ese material allá todavía para que los albañiles mañana sigan trabajando y no se vayan a atrasar. Entonces, pues muchas gracias ahí a todos los que decidieron mandar su ayuda económica para don Salomón. Y en otro video vamos a estar visitándolo a él, quizás mañana o pasado mañana. Y ya le vamos a explicar a él. Vamos a hacer cuentas de las ayudas que hay para poder cancelar la funeraria, y si sobra algún dinero, pues ustedes dirán que es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque lo importante acá pues es cancelar la deuda de 2500 que fue lo que se hizo por los gastos de funeraria. Ay, ahorita le están dando con una almágana allá a la tapa para poder limpiar el... Ay, no.
verdad que es bastante preocupante eso, ustedes, porque... Pero bueno, gracias ahí a todos por el apoyo que nos están brindando, y así que ahí vamos a continuar. Le están dando con la almágana ahí al panteón para poder hacer el hueco y limpiar, ¿no? Imagínate. Y después de limpiar, introducir. Yo pienso que esa limpieza, pues, había que hacerlo a buena hora, no hasta ahorita que ya tenemos el cuerpo de Doña Petrona aquí. No traían ropa, eso era, no, 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 no.